doña Melania, señor Colás, vamos a prisa, vengan acá. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué te voló? Aquí me tienes, ¿qué pasará? Esto es todo, pan comido, al momento se ablandó. ¿De verdad? Sí, señor. Ojalá. Su cara de castaña me la pide que se go. ¿De verdad? Sí, señor. Ole ya. No es extraño que aún conserve arrugado el entrecejo, ni que grite, ni que rabie. ¿No? No. No, todo tiene su debida explicación. Esas cosas y otras muchas son efectos naturales del rubor. ¿Del rubor? Sí, señor, del rubor. Yo no digo que le quiera, yo no digo que le quiera, yo no digo que le quiera. ¿No? ¿No? No. Lo que digo, y esto es claro como el sol, es que nadie va a sentarle ese voto a las costeras más que yo. ¿Cómo no? Sí, señor. ¿A qué no? Luego dicen que está arisca y despótica y cruel para el hombre que la adora. Más dulce que la miel, repítelo a todos, lo que nos decíamos hace tres minutos juntitos aquí. ¿Lo voy a decir? No más vale que te lo reserves, no quiero que pases fatigas por mí, la pobre es así. La tuve a mis plantas en cuanto empecé. Eso es un infundio, no lo creo usted. Cualquiera adivina lo que de creer. Pues es muy sencillo, créale usted a él. Dentro de muy poco la boda será. ¿Y eso es de qué miente? Yo no he dicho nada. Yo no sé a qué malo me debo quedar. Lo que diga Lucio, esa es la verdad. ¡Es horrorosa mi situación! No hay quien resista mi voluntad. Hombres tan terribles están de don. Diera tres duros por la verdad. Yo no podría dar ni un botón. Desde un principio dijo que sí. ¡Eso es mentira! ¡Dice que no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh, oh!